me think of this. NANI?! Deprisa, caballeras atenienses, la gran guerra del Ouroboros se avecina. La diosa de la guerra las ha convocado para conformar el contrato sagrado. En el episodio anterior del Karkaverse, Venus, la santa dorada que lleva el manto de Piscis, es encomendada por Saori para viajar a otro universo alterno y rescatar al caballero dorado de Piscis original, Afrodita. Al llevar a cabo esta misión, Venus se encuentra con el Batman que ríe, que guarda el bosque en donde las flores se marchitan. Nuestra guerrera se lleva la victoria en este combate y restaura el bosque al derrotar este ser oscuro. Venus queda al borde de la muerte cuando a lo lejos se encuentra con una silueta que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hoy presentamos Amigos o Enemigos. Mientras cae la noche, en el antiguo bosque del Hades, Venus sigue malherida, observando a este personaje un poco familiar. Pero es inútil. Venus sucumbe a sus heridas y se desmaya. Al parecer, lo logró. Ni siquiera se dio cuenta, pero encontró al caballero Afrodita de Piscis. El santo de oro se aparece delante de ella, vistiendo un ropaje Zapuri, las armaduras de los espectros. Afrodita sintió el cosmos de Venus y se acerca a ella. Este estuvo observando el combate de nuestra santa, ya que no podía intervenir por el cargo que ahora posee. Afrodita, ¿eres tú? El espectro brinda su ayuda al infundir el cuerpo de Venus con su cosmos, curándole de sus heridas y restaurando sus fuerzas, ya que él entendía con solo ver aquel combate que la Santa Dorada tenía un objetivo mayor, y al ver esto, él comprendió que no podía dejarla morir aquí. Una vez incorporada y sin siquiera poder explicarle la situación a Afrodita, este procede a decirle que es imposible sacarle de ahí, ya que él es ahora un sirviente del señor Hades, lo cual lo mantiene atado al inframundo. Para poder lograr que Afrodita vuelva a la vida, Venus tendría que volver justo en el momento de su batalla con Shun, el caballero de bronce de Andrómeda, y de esta manera evitar que él y su hermano Iki de Fénix asesinaran al santo de Piscis original. Con esta nueva misión, Venus viajaría en el tiempo y llegaría a los jardines de la casa de Febo, para así evitar que el caballero dorado se encuentre con su fatídico final. Por suerte, ella hace su llegada horas antes de que Andrómeda se enfrente contra Afrodita, así que Venus aprovecha y tiene una confrontación que se ve poco a poco más calmada por las palabras de esta santa dorada, que le dice al caballero traidor que deje ese camino sin sentido y vuelva nuevamente al servicio de la diosa Atena, ya que ella lo necesita más que nunca. Con esto, Venus ha cambiado la línea del tiempo y el aleteo de la mariposa se expande como una onda de choque, trastocando toda la historia como se le conocía. La portadora del ropaje mítico de oro no se ha percatado del destrozo de la línea temporal,
y vuelve con Atena junto a Afrodita, solo para encontrarse con la triste realidad. Su diosa, benevolente y entregada a servirle a la humanidad, no es la misma. En cambio, Venus se encuentra con una Atena frívola, celosa, engreída y desinteresada por los humanos. Quítate tú pa' ponerme yo. Vamos a ver aquí quién es quién. Después no digan que no se advirtió. Son 12 que dan por 100. En este nuevo futuro, Seiya y Jabu se peleaban por el amor de Saori, pero esta era más superficial y materialista que nunca. El caballero del unicornio, Jabu, era de una familia adinerada, así que le fue muy fácil comprar el amor de la diosa. Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el tumbao, al que se parece te me lo llevo enredado. Seiya desesperado le enseña su Pegaso a la reina, pero resultó siendo un pony. Y Saori se fue con Jabu que el que ye. Estoy encantada contigo, papi. Ahora dale más rápido. Si te gusta la velocidad y la música a todo dar, el chico para ti soy yo. Ya no busques más, porque no lo encontrarás jamás. El chico para ti soy yo. Ya no busques más, porque no lo encontrarás. Esto hace que Venus tenga que encontrar nuevamente una salida de esta corrupta línea alterna y volver quizás a la línea temporal de la cual ella había venido. Para su mala fortuna, en estos tantos viajes que Venus realizó para llegar a su hogar, unos cuantos visitantes ya la estaban esperando en el santuario, específicamente en la casa de Aries. Eran personajes que estaban varados en las ramificaciones del tiempo, cruzando el portal sin ser percibidos por la santa. Así, aprovecharon esta oportunidad para atacar el santuario. Resulta que los visitantes eran los caballeros negros de la línea sagrada de Masami Kurumada. Estos caballeros, una vez entrenados por el santo de bronce Ikki de Fénix, tienen la osadía de enfrentarse ante las santas de Atena. Venus de Piscis y Dolores de Aries se preparan para atacar, elevando su cosmos, sobrepasando el séptimo sentido. Al final, ambas guerreras doradas se llevaron la victoria y derrotaron a los caballeros negros.
pero lo que no tenían idea, que esto solo fue una pequeña muestra de cómo se han cruzado los universos y que lo peor está por venir. Con todo el orden restaurado y ahora con nuevos aliados, la corte de Atena crece, reforzándose y preparándose para el momento en que inicie la guerra del Uroboros. El principio del fin está tocándoles la puerta, pero quizás aún exista esperanza. Venus de Piscis, Dolores de Aries, Choco de Pegaso, China de Ofiuco y Marín de Águila, junto a los antiguos santos Mu de Aries y Afrodita de Piscis, están listos para servir a su diosa y enfrentar al mal que se avecina. Aunque Venus regresó a su línea actual, el universo se resquebrajó tanto, dando nacimiento a un multiverso con infinitas realidades, lo que dará como resultado el nacimiento de nuevos héroes y villanos. También el cambio de personajes que ya conocemos.